Galaxy and it's all because of these. Oye loca, tú sabes que tú estás buena. Yo sé que tú quieres ser mi morena. Eso se mueve y después te frena. En este momento ninguna es ajena. Baby girl, slow it down. Para esta primera mascarilla que les voy a enseñar el día de hoy, vamos a necesitar 2 cucharadas de leche, no importa si esta es descremada, deslactosada o entera. Y también le vamos a añadir 1 cucharada y media de café. Vamos a revolver esto súper bien con un utensilio de plástico hasta que esto quede como una mezcla homogénea. Después de revolverlo por unos segundos, esta es la textura que nos debe de quedar. Y mientras tanto voy a guardar esta mascarilla de café y leche para enseñarles la segunda opción. Vamos a coger agua súper caliente y vamos a hacer un té verde normal y corriente. Vamos a dejarlo el tiempo requerido y cuando ya nuestro té esté listo, vamos a sacar esta bolsita. Y en una tacita voy a vertir todas estas hierbitas que están en la bolsita del té verde. Y le vamos a agregar una cucharada bien llenita de avena. ¿Se acuerdan de la agüita que nos había quedado del té verde? Bueno, vamos a agregar 2 cucharadas. Y nuevamente con un utensilio de plástico vamos a revolver súper bien. La textura de esta segunda mascarilla sí es un poquito más líquida. Y bueno, acá tenemos nuestra mascarilla de café y leche y de té verde y avena. Ahora vamos a pasar al paso de la aplicación con una brocha que sirva para mascarillas. Voy a empezar a aplicarme esta de café y les cuento que esta mascarilla es buenísima porque es que la leche tiene un ácido que es el ácido láctico, que es rico en bioproteínas, el cual ayuda a nutrir nuestra piel y también a humectarla. Y el café es un gran aliado para el cuidado de nuestro rostro porque elimina toxinas y grasa, minimiza poros y es súper bueno para la circulación. Esta mascarilla la vamos a dejar por 20 minutos en nuestro rostro. Para la segunda mascarilla la aplicación es la misma. El té verde es muy útil para tratar el acné ya que se rejuvenece las células de la piel, dando así un aspecto más sano a nuestro cutis. Y la avena actúa protegiendo la piel, absorbe la grasa, pero aparte de eso hidrata la piel y nivela el pH. Esta mascarilla la vamos a dejar por 15 minutos. Y bueno, ya es decisión de ustedes si hacen una o las dos mascarillas. Espero que les haya gustado mucho este video y haya sido muy útil para ustedes. Gracias por ver. ¡Muah!